Un año muy, muy, muy complicado, a ver, porque al final son muchas cosas las que se juntan y muchos condicionantes y no puedes entrenar en las condiciones que tú quieres entrenar, el uso de mascarilla, horarios, etcétera. Y al final, pues es un esfuerzo extra a lo que ya haces de normalmente. Año raro, muy raro. Pues la verdad, ahora que se está aquí, mucha ilusión e intentar hacerlo lo mejor que se pueda. E intentar quedar lo máximo que podamos y a ver si podemos disfrutar de un campeonato de España. Y una satisfacción porque al principio la verdad es que no pensábamos que íbamos a llegar así ni en estas condiciones que estamos ahora, la verdad. Totalmente, ha sido una evolución brutal. Al final es un equipo infantil, que parar un equipo infantil a mitad de temporada el año pasado y volverlo a retomar ahora, pues es como si hubieras empezado de cero completamente. O sea, empezando un trabajo como si no hubieran tocado un balón, pues no hace un año, mucho tiempo, empezando de lo básico. Y la verdad es que la evolución ha sido espectacular. O sea, mucho más rápido de lo esperado y nosotros estamos encantados, Dani, que es mi segundo, y yo, encantados. Pues sí, viéndolo así de esa manera ayuda porque al final estás acostumbrado a hacer un esfuerzo que en un año normal seguramente no lo harías. Y además ha habido muchas veces eso, que hemos tenido que jugar partidos sábado, domingo, incluso sábado, domingo y lunes. ¿Cansancio? Pues mucho, que las niñas al final lo notan, sí, pero sí que es verdad que además el grupo que teníamos era un grupo muy fuerte y han competido en cada uno de los partidos que han jugado, con lo cual eso ayudará mucho, esperemos, de cara a una final a cuatro. Este equipo es corazón. Este equipo es corazón, o sea, es garra, lo hacen todo pensando y equipo, o sea, y equipo. Ellas no tienen una niña más importante en el equipo que otra, ellas juegan todas para todas y todos a una y a dejarse la piel cada vez que juegan.